¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Bien o qué? Espero estén re bien, yo me encuentro muy feliz aquí grabando un nuevo video. Y pues bien, ¡comenzamos! Algo que a lo mejor podrían pensar que ya lo han visto. Pero no, gente, no lo han visto porque apenas lo estoy grabando y lo estoy haciendo, así es que no lo han visto. Y esto es cuando éramos niños. Cuando éramos niños, todo era tan fácil, tan sencillo, tan complicado y tan turbio, que era todo genial, era increíble, era una aventura ser niño. Era una aventura cada día nuevo con nuestros amigos. ¿Recuerdan los paseos en coche cuando éramos niños? No era obligatorio el cinturón ni las sillitas de seguridad. Pues no nos podíamos ir a la parte trasera de una furgoneta y a toda velocidad, o eso creíamos nosotros, mientras el viento nos daba en la cara, o pasábamos brincos de la carretera, de los caminos. No sé, era algo increíble. Si eres de finales de los 80s y 90s, de seguro sabes de lo que te estoy hablando. Ir atrás era toda una aventura. Y es que antes no se complicaban tanto. Los enchufes eléctricos no tenían protección, las puertas, no sé, incluso las cunas esas cuando éramos bebés estaban llenas de pintura esa invadida en plomo que supuestamente nos hacía daño, y nosotros de todas maneras mordíamos los barrotes de la cuna y nos comíamos toda esa pintura llena de plomo, que en lugar de hacernos daño nos activaba más para dar más lata a nuestros papás, ¿no recuerdan? No, a lo mejor eran unos bebés, pero eso pasaba, eso hacíamos. ¿O qué tal cuando éramos niños y montábamos nuestra bicicleta con nuestros amigos y dábamos vueltas y rampeábamos sin casco, sin rodilleras? Antes había cicatrices cortadas, sangre, y era genial porque eran recuerdos de esas aventuras que teníamos a diario. O cuando transformábamos nuestra bicicleta en una motocicleta con un envase vacío de frutti en la llanta trasera. ¿Me vas a decir que no lo recuerdas? O cuando pasamos toda una tarde jugando carritos en el patio, haciendo caminitos por todos lados, y las señoras se enojaban porque teníamos todos nuestros juguetes tirados en el patio, pero era increíble, nosotros nos divertíamos a montones. O cuando llegábamos de la escuela, comíamos y después nos desaparecíamos de casa, y sin avisar, sin permiso, sin complicarnos tanto la vida, nos dejaban ir, porque sabían que volveríamos antes del anochecer. Y lo mejor de todo era que no teníamos celulares ni forma de que se comunicaran con nosotros. Estábamos perdidos en una selva, un bosque, una aventura nueva cada día, siempre al lado de nuestros amigos. Y siempre al final de cada aventura regresábamos a casa y ellos estaban seguros de que volveríamos antes del anochecer, porque si no pasaba el viejo del costal y nos podía llevar. Y siempre regresábamos con una cortada, una raspadura, un hueso roto, una herida. Y en ese entonces no había demandas, no había tanta complicación como ahora, pues los únicos culpables éramos nosotros. Y eran las consecuencias de nuestras aventuras diarias, de nuestros juegos, de lo que nos divertíamos. Cuando éramos niños comíamos mucho azúcar, bebíamos toda clase de cosas llenas de azúcar, comíamos miles de dulces y no había tantos problemas de obesidad como ahora, porque antes nos la pasábamos activos, fuera de nuestra casa, viviendo una aventura. Y ahora la mayoría son parte de las estadísticas. Cuando éramos niños comprábamos una Coca-Cola en bolsita, o compramos una lata y de la lata tomábamos cuatro, y es que los cuatro habíamos cooperado para comprarla y todos tomábamos de la misma y no pasaba nada, nadie se moría. Pero es que antes no teníamos smartphone, no teníamos Play, Xbox, Wii, no teníamos laptop, internet, computadoras, tablets, MP3, que entonces lo que antes teníamos eran amigos de verdad, eran aventuras de verdad. Y sobre todo, vida de verdad. Esos amigos que diario estaban ahí para nosotros, que salíamos de nuestra casa en nuestra bici o caminando íbamos hasta su casa y les tocábamos la campana o les gritábamos o incluso pasábamos de largo hasta su casa y no pasaba nada. Había esa confianza, esa complicidad, esa seguridad de que todo estaba bien. Y salíamos y diario jugábamos algo nuevo, desde policías y ladrones, la traes, las escondidas, las canicas,
vino y sol, no sé, tantas cosas. Seguro ustedes lo deben de recordar mejor que yo. En fin, antes eran amistades reales, vidas reales, no creadas en un perfil de Facebook o con una foto de cool de Tumblr. Definitivamente cuando éramos niños no era nada tan superficial. Y es que ahora se cree que uno es popular o querido por la gente solo por tener 5,000 amigos en Facebook y otro montón de suscriptores que nos conocen solo por lo linda o lo lindo que nos vemos en nuestra foto de perfil. Pero esas no son amistades. Antes era real, los amigos también, ser el líder, el popular, el líder de una pandilla, de un club, de un grupo de amigos, era algo increíble, porque todos teníamos un papel importante. Éramos niños. Pero bueno, a lo mejor me fui muy atrás o muy a los extremos de cuando yo tenía entre 4 y 10 años, que fueron años que viví, que con certeza puedo decir que viví completamente. Pero hablemos un poco más adelante o un poco ya de cuando la televisión también nos atrapaba. Sí, porque nos llevó a atrapar con todos esos programas y caricaturas geniales que hicieron de nuestra infancia algo feliz. Ustedes recordarán los cuentos de los hermanos Grimm. Abuelito, dime tú, porque yo en la nube voy. Tal vez gárgolas. Piedra de día, guerreros de noche. Fuimos traicionados por los humanos que habíamos jurado proteger, congelados en piedra por un hechizo mágico durante 1,000 años. Los caballeros del zodiaco, los guardianes del universo, al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del zodiaco. Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Tengo que ser siempre el mejor. Porque nadie más. Cuentos de la cripta. Pingu. El bosque mágico. Un deseo antes de dormir. Tal vez al bosque mágico podrás venir. Sailor Moon. Cocodrilos al rescate. Dragon Ball. Los supercampeones, los tomates asesinos, dinosaurios, los Power Rangers. Power Rangers. Y en fin, hay tantos. Estos son solo algunos de mis favoritos, pero hay tantos programas, tantas caricaturas que nos hacían felices en esa época. Estaba Lizzie McGuire, Stan Raven, estaba en la música los Backstreet Boys, Anaí y su corazón de bombón, estaba Gloria Trevi y sus zapatos viejos. Para los rudos estaba Nirvana, o qué tal el viejo Bob Ross y esos cuadros geniales que pintaba en menos de media hora con una ardilla en su cabellera. Estaban las películas increíbles de Mi Pobre Angelito que las veíamos cada Navidad y eran geniales repetirlas y repetirlas. Estaba Tatiana y su patio de mi casa. Estaba el grupo. Me enamoro de ti, ya no hay salida. Aunque intentes huir, estás perdida. Me enamoro de ti, porque de... Y en fin, podría ser después un video a lo mejor de películas, series o de música, otro de caricaturas de antes, pero ya lo han hecho otros youtubers. Y solo quise hacer este recuento de cuando éramos niños para decirles que aún hay en nosotros algo de esa autenticidad, de esa forma única de vivir, de esa forma transparente, pura que teníamos. Y no digo que dejemos de hacer lo que hacemos,
solo que complementemos todas esas actividades que hacemos ahora en las redes sociales con cosas positivas, con mensajes de verdad, sinceros, honestos, y no con críticas que hieren y lastiman. Podemos hacer algo cada uno de nosotros, y nos lo pueden decir muchas veces, pero no lo vamos a entender hasta que nosotros mismos razonemos, reflexionemos. Si eres de esa época y te trajo recuerdos a este video, reflexiona un poco y haz un cambio, comienza a cambiar. Aún hay tiempo, es tiempo de despertar, de estar vivos, de estar listos. ¿Tú estás listo? Y bueno, no sé, hay tanto, tanto más que recordar. Ustedes díganme qué les recordó de su infancia, de cuando eran niños. Pónganmelo aquí en los comentarios. Y recuerden, si les gustó este video, denle manita con pulgar arriba, o sea, me gusta. Y suscríbanse a mi canal por aquí en este lugar, abajo o arriba, no sé, dependiendo la configuración de YouTube que tengas. Dale en suscribir. Y si te gusta este video, compártelo en tus redes sociales, en tu muro de Facebook, para que otros se acuerden cuando éramos niños. Y pues bien, recuerden, sean grandes, sean felices. Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Viajaré de aquí allá, buscándolo hasta el fin.